Al ah. 2014 generó más daños en México. La formalidad de las empresas es una tarea... La economía La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran... La concentración de poder de mercado La transparencia gubernamental continúa siendo talón de... Las leyes han silabado... Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo, arroba, solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com, diagonal, solonegocios.mx. Twitter. Arroba, solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, buenas tardes, bienvenidos al programa Solo Negocios Radio. Mi nombre es Tania Olivier y los saludo con mucho gusto desde Radio Mexicana. Recuerden, también nos pueden escuchar a través de la fanpage de Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM. Y bueno, el día de hoy estamos aquí, eh, el equipo de UTEC. Hola, Adriana, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, feliz Navidad y feliz año a todos los radio escuchas. Los mejores éxitos para este 2021 así es y esperemos que ahorita antes de iniciar el programa estábamos hablando un poquito acerca del tema de los propósitos de año nuevo y esperemos que dentro de esos propósitos tenga eh, haya alguno que tenga que ver con estos temas que tocamos comúnmente que es el capacitarnos y ahora sí que fortalecernos conociendo un poco más acerca de los temas de tecnología verdad Sí, así es. Tenemos que aprovechar, ¿verdad? Que iniciamos el año para establecer bien los objetivos y metas y pues recuerden eh, que deben de ser eh, medibles, alcanzables y muy específicos para que se puedan cumplir y se le pueda dar seguimiento. Así es, y este que creo yo que este, este comentario es muy importante, Adriana, que dices que deben ser medibles y alcanzables, porque hay veces que nosotros tenemos tantas ideas eh, de cosas, proyectos, eh, algunas actividades que queremos lograr hacer, pero nos ponemos una meta muy alta. Y bueno, pues creo que uno de los puntos que nos dejó eh, saber el 2020 es que hay veces como que sí si hay que planear, pero a veces no sabes qué va a pasar en el futuro, ¿verdad? Entonces hay que hacer como que un plan flexible para que nos ayude a alcanzar esas metas. Y bueno, eh, el día de hoy nos gustaría platicar un poquito acerca de lo que es STEM, ¿verdad? Sí, así es. Eh, bueno, pues eh, STEM, ¿verdad? O STEM es, un, es una metodología que si nos vamos a, a los orígenes, ¿verdad? Históricos, eh, podemos decir que, que este método se pensó desde el, la década de los, los 90 en la Fundación Nacional de para la Ciencia de Estados Unidos empezó a acuñar este esta terminología como como eh, matemáticas, ciencia, tecnología e ingeniería. O sea, ellos agruparon todas estas, estas disciplinas en una, en una sola eh, eh, terminología en un Steam, ¿sí? Entonces quisieron agruparlas para, para dar el conocimiento en lo que son estas áreas de, de ciencias y de ingeniería. Y ya a partir del 2006, el Georgette Jackman eh, acuñó ya definitivamente el, el término STEAM agregando una a porque le agregó a, a, a estas disciplinas la, lo que es la, la lo que es el arte la, la disciplina de art, artística una educación artística y ya se empezó a utilizar como un modelo educativo precisamente eh, para que tuviera más creatividad lo que es la, la, la ciencia y la ingeniería, agregarle ese toque de creatividad, quedando entonces así como terminolo, la terminología que conocemos, es tiempo. Así ¿no? es, exactamente, y es algo importante porque este cambio y, y mucha gente, ¿no? A veces, cuando no estás muy involucrado en estos temas, porque a veces tienen mucho que ver con temas de educación, pero cuando no. Y no habían agregado el arte, eh, de cierta forma, atraías al público que realmente le, le interesaba a veces eh, la tecnología como tal, las ciencias, las matemáticas, pero faltaba como esa chispita en donde pudiéramos atraer a ese otro público que tiene esas otras habilidades blandas, más desarrolladas, donde, pues, de cierta forma teníamos que integrarlos a, a los temas tecnológicos, pero a través del arte, ¿no? Y son, yo pienso, y ese ratito que estaba, que estaba leyendo un poquito acerca de este tema, dije pues es que realmente si nos vamos nosotros a temas educativos, a temas en, en tipos de aprendizaje, muchos de nosotros somos kinestésicos. ¿Qué quiere decir? Que aprendemos tocando, aprendemos jugando, aprendemos brincando, corriendo. A lo mejor vemos a los niños y dicen, pues es que no se queda quieto, pero si yo veo que hace lo que hace, juega y todo y aprende muy bien, pues a lo mejor no es que tenga un déficit de atención, sino al contrario. El tipo de aprendizaje de ese niño, de ese joven o de ese adulto es, este, es, es kinestésico. Entonces, el arte como tal nos permite abrirle ese camino. Ok, eh, sí, como comentaba Tania, ¿verdad? Eh, lo que es la educación, esta metodología que integra ya las, las ciencias, la ingeniería y el arte, es más, eh, trata de abordar globalmente a, a las capacidades del ser humano, ¿verdad? Porque pues todos, todos tenemos las mismas capacidades, claro que en diferente, en diferente forma, algunos tienen más eh, tendencias, como comentaba Tania, a lo que es el kinestésico, que significa que el movimiento, el, el, sentir, el sentir de las cosas. Otros eh, tienen un, una inteligencia o una, una parte de, de, de sentimientos o, o tienen una inteligencia más um, a la social. Entonces, en esta educación STEAM, como les comentábamos, pues tratamos de, de, se trata, ¿verdad?, de integrar todas las disciplinas para poder eh, ofrecer a los jóvenes, a los niños, una educación más completa. Y pues de hecho, el objetivo de este, esta metodología educativa, pues es proporcionar las estrategias y los recursos. Eh, para el desarrollo así se capacita a los alumnos a hacer una civilización más uh, adelantada fomentando pues claro lo que es la cuestión científica y tecnológica eh, tiene varias características es este tipo de educación pues es de un aprendizaje contextualizado lo que significa que, que las situaciones educativas siempre van a estar vinculadas al mundo real. Se les proporciona de, de cierta forma al joven o al niño la experiencia de, de dónde está viviendo, el contexto donde se desarrolla, para que el niño interactúe y busque las maneras de, de arreglar o, o más bien de interactuar y de mejorar el ambiente donde se... Ir donde se desarrolle. También eh, otra de las características de este tipo de educación es que tiene una finalidad muy concreta. ¿Por qué? Pues porque se le pone al niño ciertos eh, proyectos o problemas que siempre estén conectados con los intereses de, del niño. Hay niños que les van a gustar más, este, armar ciertas cosas o a algunos niños les van a interesar más programar, hacer que funcionen. Entonces, se busca que el, niños, eh, la, la, el interés que tenga el niño, se trata de conducirlo de esa manera para que pueda aprovechar estas tecnologías. Es un, es un aprendizaje que es por competencias. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues que va a haber, eh, eh, se va a tomar en cuenta el saber ser. El saber ser está muy conectado con la cuestión cognitiva de lo, los conocimientos que va adquiriendo el ser humano. También con el, con el saber hacer. El saber hacer es ya utilizando la cuestión kinestésica de manipulación, de, de manejar ciertas herramientas, de poder manipular, ¿verdad?, para crear. Y pues el saber ser es el aprendizaje de las actitudes, de hábitos y de valores. Y en este caso, de que el niño aprenda a, o el joven aprenda a trabajar en equipo. Eso es muy importante. Son, son habilidades muy importantes para que pueda desarrollarse en, en, en estas tres esferas, en, en saber ser, en saber hacer y en saber, en el saber. O sea, es, es conocimiento, es lo que es manipulación y lo que es este, actitudes, el trabajo en equipo, solidaridad, resolución de, de problemas, el, es una integración de, de, estas tres, de estas tres esferas y pues aparte de que dentro de la educación STEAM pues se manejan es, muchas disciplinas, no solamente lo que es la ingeniería y, y la te, eh, tecnología y las matemáticas. abarca a, Actualmente se van agregando, como sabemos todos, eh, pues la tecnología va, va incrementándose, la, la ciencia va creando y va innovando y se van descubriendo nuevas cosas, entonces se van incrementando todos los conocimientos, por eso es una, una educación multidisciplinaria. Se pueden agregar conocimientos de medicina, eh, eh, conocimientos de física, conocimientos de química, entonces... Es muy global, este, este tipo de, de educación es muy global. Y pues vamos a un corte mientras eh, eh, esperamos eh, unos anuncios de nuestros patrocinadores y regresamos. Así es, Adriana. Pero nosotros nos quedamos aquí en, en redes sociales. Y es importante lo que comentas acerca del, del saber hacer, porque yo pienso que de una fecha, o no sé si siempre o no sé en qué momento fue ese cambio, pero hay veces que la educación a veces la ves como voy a la escuela, memorizo todo lo que veo y este contesto un examen, ¿no? Pero ya si te ponen un reto que lo resuelvas por ti mismo. Es ahí a veces donde donde como que estamos fallando, y creo que también es uno de los puntos por los cuales luego las matemáticas dicen que no nos gustan, ¿verdad? Porque pues hay que saber hacer, hay que empezar a desarrollar esa, esa habilidad en nosotros. No, no, no es que no nos guste, es que hay que desarrollarla para que después sea más fácil. Sí, este, y pues, bueno, muchas veces no, no tenemos esa conciencia, ¿verdad?, de que somos estas tres esferas. Y, y ya no es la escuela de antes como comentas verdad de que el periquito de que aprendete lo de memoria pues no o sea ya en la actualidad tienes que movilizarte más para dominar para comprender y para implementar entonces eh, es, es este tipo esta metodología educativa está muy completa porque maneja esas tres esferas y pues ojalá, ¿verdad?, que, que, que todos los maestros tuvieran esta oportunidad de implementarlo. Sabemos que nuestras reformas educativas pues van muy atrás en cuestión del seguimiento y de la mejora de, de los métodos educativos. Entonces, pues en Utech tenemos muy buenas oportunidades de implementar este tipo de educación. Así es. Yo creo que es una de las tareas más fuertes que tenemos, pues todos los aliados de UTEC, y este, para promover esta, esta actividad dentro de nuestra región, porque es triste que a veces eh, queremos o, o, o invitamos a la población local eh, a integrarse en temas de, de desarrollo, de, de capacitación. De cap en, en el área de desarrollo de tecnología y no lo, no lo hacemos caso. Y, y si nosotros lanzamos campañas fuera de la ciudad, hay otras ciudades que sí toman esas, esas este, propuestas, pero ¿por qué? O sea, no, a, ahí es donde hay que, como tú dices, hacernos conscientes de que nosotros tenemos las habilidades, que tenemos que desarrollarlas y que creo que eh, son necesarias para cualquier emergencia. Que, que pase localmente, este, poder nosotros generar soluciones ¿no? de, de forma más rápida. Sí, eh, pues otra de las características ¿verdad? de esta, este modelo educativo, el, el STEAM, es de que todo la, el enfoque es hacia el estudiante y que el estudiante tiene que ser el protagonista. De este, del desarrollo del conocimiento, porque no va a ser solamente una esponja que va a estar absorbiendo la información que les proporcionamos, sino que moviendo precisamente las tres esferas que comentábamos, ¿verdad? El, el ser, el saber hacer y, y, y el saber ser. Entonces, el, el alumno tiene que actuar, tiene que ser el protagonista, tiene que ser el que investigue, tiene que ser el que analice lo que se le está dando, experimentar mediante, qué? Pues mediante la elaboración de proyectos, mediante eh, la formación de, de trabajo en equipo con otros alumnos, ¿para qué? Pues para enriquecer el conocimiento, ¿verdad? Porque todos sabemos que un, dos cabezas piensan más que una. Y, y de esta manera se integran y se enriquece la experiencia de los alumnos y se, y se van precisamente desarrollando más habilidades que en el futuro, y, y, y no en el futuro, sino en el presente, ¿verdad? Que sabemos que, que la industria es lo que está ahorita requiriendo este tipo de, de habilidades blandas, muy importantes. Para, para el desarrollo de cualquier profesionista en el campo laboral uh -huh. así es y, y esa, esas habilidades que, que ellos buscan el resolver porque ahorita por ejemplo a últimas fechas, Creo yo, y lo hemos visto en muchos, muchos casos, que cuando solicitan personal nuevo en ciertas áreas eh, administrativas, en el área de ingeniería, qué sé yo, uno de los puntos y este a tratar o a ver dentro del candidato es esa habilidad, esa es habilidad de re, poder resolver problemas. Eh, a veces yo lo que veo es así como que muchas eh, personas le ponen algo así como que sea tolerante al estrés o no me acuerdo cómo cómo qué palabra ponen pero no es bueno a veces yo pienso que no, no tiene mucho que ver con el estrés de que te voy a, a sobrecargar de trabajo sino que cuando hay proyectos nuevos donde o hay alguna algún problema que resolver que sepas manejar es la situación y que pues empece, empecemos a desarrollar posibles soluciones no Sí, así es. De hecho, pues esas, esas habilidades es lo que le, se le llama ahora educación del siglo 21 y las cuatro C's, las cuatro C's que viene siendo, pues sí, el, la comunicación, la colaboración, la creatividad y el pensamiento crítico. O sea, ahorita eh, cualquier alumno ya de secundaria, preparatoria, profesional. Pues tiene que ir dominando ya es, estas, estas cuatro Cs, estas este, eh, eh, zonas o áreas, ¿verdad? De, de, de lo que es una competencia, aparte, pues, eh, lo que son las habilidades para la vida, como tú comentas también, ¿verdad? El manejo del estrés, eh, la. la también eh, otra de las habilidades que se requieren en la industria son las competencias de con, con, tecnologías de, de, la información, manejo de, de, los softwares, de programas, y pues claro, eh, las asignaturas que van desarrollando durante la, la carrera o la formación este, formal en, en la escuela, ¿verdad? Pues el dominio de los, de los conocimientos, pero también tienen que saber eh, precisamente con el pensamiento crítico cuándo utilizarlos para resolución de problemas o de situaciones entonces pues son, son todas las habilidades que se requieren actualmente en la industria en la industria en el ámbito laboral las empresas están sedientas de profesionales que que cuenten con estas habilidades Así es, que tengan esa iniciativa de querer eh, realizar actividades o resolver algunos retos, este autodirección, verdad, que ellos sean de cierta forma también comprometidos y que puedan autodirigirse, no nada más esperar a que alguien más te diga qué hacer. Y ese, y es que hay veces que, pues, a lo mejor por miedo no, no queremos tomar la decisión, ¿no? Por si a veces nos, nos podemos equivocar o qué sé yo. Pero si empezamos a desarrollar esas habilidades de vida y de trabajo, eh, poco a poco va a ser más fácil para uno, ¿no? Eh, creo yo que, pues, no sé, también depende mucho de la educación que se tuvo desde muy chicos. El hecho de que si nos resolvían eh, papás los problemas a lo mejor más, más rápido y no nos dejaban a nosotros resolverlos solitos, creo que también puede ser una recomendación, o sea, tratar de, de impulsar o motivar al hijo, al alumno, al, al, al joven, a que ellos lo puedan resolver y no darles la solución para que se desarrolle esa habilidad y no necesariamente que en algún momento por no desarrollarla empecemos a caer. Ya siendo personas adultas en una frustración por no poder hacerlo, ¿no? Sí, pues de hecho, eh, eh, precisamente al, al resolver algún problema, pues es como se realmente se va a aprender, el joven, el niño, el joven va a aprender a resolver problemas. Que no es tanto y que se nos quite el miedo de que hay problema, uy, me como las uñas y no sé qué, qué, qué voy a hacer. No, son retos, son retos, son este, proyectos en donde tenemos que cambiar esa mentalidad eh, de, de que ver el problema como algo que oh, voy a sufrir porque tengo que resolver un problema. No, es un, es un aprendizaje en donde pues ahora le vamos a, a utilizar. Los conocimientos que tenemos, y si nos equivocamos, ah, bueno, al menos aprendimos que por esa forma no es, ¿verdad? Entonces, es una metodología donde vas aprendiendo, como se dice comúnmente, ¿verdad? prueba y error, ¿verdad? Entonces, es, es una metodología muy interesante porque sí, fuerza for al pensamiento crítico, analizar, ¿verdad? Analizar lo que estamos haciendo el camino que estamos uh, uh, utilizando para llegar a un o al logro de algún objetivo o meta. Entonces, es. Es, son, son metodologías muy interesantes que se utilizan eh, pues en, en los programas que utilizamos en UTEC, ¿verdad? Algunas de las organizaciones que formamos UTEC utilizamos mucho esta, esta metodología y pues se le ven resultados. Eh, eh, muy satisfactorios porque el niño o joven cuando logra lo, la, el armado de algún robot o el movimiento de algún este programita ya sea utilizando la programación. Entonces, pues es muy motivante para el alumno ver que a pesar de que tuvo ciertos eh, tropiezos o ciertos eh, eh, problemas, por así decirlo, pues logró, logró hacer un robot, logró hacer una caricatura o una aplicación, entonces sí es, es muy satisfactorio para los niños y eso los motiva a seguir superándose. Así es, y también a que, que ellos mismos aprendan que, que así como pueden tener el éxito de, de, de haberlo armado correctamente, eh, luego a veces dicen, "Chin, me faltó una pieza o algo, faltó en mi código y no se movió el, el robot, ¿no? Entonces, también de cierta forma, vas aprendiendo de, esos, de esas fallas, por decirlo así, eh, en el transcurso del tiempo. ¿Por qué? Porque si vuelve a pasar o si le pasa a un compañero, tú... Inmediatamente recuerdas lo que ya viviste y puedes ayudar a dar ese soporte a esa otra persona. Entonces, creo yo que en todos los ámbitos, en temas del área de, 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 de desarrollar el conocimiento en las áreas de STEM, todos, todos, todos los casos es puro aprendizaje. Aprendizaje para saber cómo se hacen las cosas o cómo es que regular, porque regularmente, y yo creo que Adriana tú estás súper familiarizada con este tema de que a lo mejor algún alumno ya le falló algo en su programa o en su robot y son alumnos de 7, 6, 8 años y, y ya ustedes como instructores o nosotros como maestros, ya sabemos dónde está el error, porque es un error muy común, porque es algo que casi la mayoría de nosotros nos, nos fa, falla al momento de hacer esa actividad. Entonces todo es aprendizaje, creo yo. Sí, y de hecho eh, precisamente en esos momentos, ¿no? Cuando alguno algún miembro del equipo tiene dificultades eh, o la actividad si es individual, si hay otro niño o joven que ya realizó logró la meta, ¿no? Es muy satisfactorio tan, también para los instructores eh, que ver cómo se apoyan entre los mismos niños. Entonces ahí ya se está desarrollando precisamente la habilidad, ¿verdad? Tanto de comunicación como de, de solidaridad. Están implementando entonces de esa forma, pues ya eh, esos apoyos, esos esos lazos entre entre los miembros de los equipos. Que favorecen y van a favorecer en el ámbito laboral, ¿verdad? Cuando de una situación, pues claro que, que si yo tengo la respuesta, pues voy a poder apoyar a mi equipo. Eh, creo que vamos a corte, Tania. ¿Me están Muy bien. avisando? Y nos vamos a corte comercial. Así es. Y este y nos fuimos a corte, pero estamos aquí todavía en redes sociales. Eh, más o menos, Adrena yo sé que, bueno, nos, eh, tú en la escuela de Centro Educativo de eh, Industria 4.0, ahorita están dando los talleres de robótica, pero más o menos, ¿cuántos alumnos son los que se están toman clase por grupo? Bueno, eh, nosotros contamos en nuestro centro ahorita con eh, seis equipos para, ahorita por la pandemia, pues. Se utiliza un equipo, un kit, un equipo, un robot por alumno. Cuando, cuando son las clases presenciales, pues este mismo equipo sirve para tres alumnos, máximo cuatro. Entonces, eh, ahorita lo, lo difícil de la pandemia es de que se le tiene que proporcionar el robot al niño mediante una carta compromiso con los padres, ¿verdad? Eh, para que puedan utilizar el robot en casa durante una semana y en esa semana es cuando se les da la, la instrucción las, las clases virtuales en donde pues establece un horario y se van a estar dando implementando las las clases cuando es Así. presencial pues entonces pues no hay no hay problema verdad en nuestro mismo centro pues acuden acuden los niños y, y se les da la clase y ahí y sí hay más interacción pues física, ¿verdad? De tú a tú, ¿verdad? Porque pues estamos en un lugar donde pues, estamos en contacto con personas. Actualmente con la pandemia hemos tenido que modificar esta metodología y pues eh, estamos trabajando de esta manera con, con seis equipos y solamente es por, por una semana donde se les proporcionan a los, a los alumnos. Así es. Y básicamente es desarrollar proyectos, ¿verdad? Yo creo que cada que, que hablamos con, de temas educativos, pero es muy importante destacar que son temas educativos, ahora sí que diseñados especialmente para ciertas edades, ¿no? Entonces también no porque sea tecnología no porque sea ingeniería no porque sean matemáticas van a ser eh, como en el aula de clases no convencional sino que pues de cierta forma es una forma didáctica es una forma divertida donde el conocimiento se adquiere de una forma más más natural que a lo mejor pudiera ser no porque no hay tareas o no hay esa presión escolar y realmente yo creo que en el transcurso del tiempo los alumnos se empiezan a, a enamorar de la actividad no les empieza a gustar mucho Sí, de hecho, estamos eh, eh, implementando un curso de programación. Ese sí es en línea, al 100% es en línea. Y al principio los papás lo ven así como: ¿Qué, qué va a aprender mi hijo así, viendo estos monitos y qué pícale aquí? Se el, camina dos, tres pasitos y, y no hace nada o, o batalla el niño. Bueno, pues de esta manera, el niño con los cursos en línea. Eh, de programación, pues el niño va a ir desarrollando poco a poco, ¿verdad? El, el concepto de, de espacial en cuanto a que, pues no estoy, no estoy frente a un maestro, estoy, lo estoy viendo en pantalla y eh, pues de, de alguna manera va aprendiendo poco a poco a manejar los controles de la, de la computadora para poder realizar las actividades en donde se tiene que mover el, el personaje que yo quiero este hacer que interactúe dentro del, del programa este tipo de cursos en línea de programación pues les van enseñando en forma de juego precisamente los conceptos básicos básicos de la programación que el mismo concepto de, de que se ve que ve un niño lo ve un joven en preparatoria para poder realizar actividades con programación de Arduino. Uh -huh. Entonces es muy es muy curioso ver que ay, un niño de primaria puede aprender el mismo concepto que un joven de, de preparatoria. Uh -huh. Y cuando el niño ya en su subconsciente se familiarice con estos términos y las funciones, pues ya a un nivel más elevado, pues va a entender mucho más fácil y va a poder implementar eh, las, las actividades de manera más natural. ¿Por qué? Pues porque desde pequeño se le fue encaminando en, en esos conocimientos y en esas habilidades. Así es. Y es que es cierto, ¿no? El, el impacto a veces que surge entre la gente, entre los maestros y entre los alumnos que dicen, ¿cómo va a aprender un niño ciertos temas de tecnología muy avanzados que a veces vemos? Y, y yo digo así con que muy avanzados, que realmente sí y no. Porque digo, los, los vemos hasta la universidad, lo vemos en la preparatoria algunos, pero creo yo que no hay conocimiento que no pueda adquirir un niño o un joven, este, porque la, la clave es cómo vas a transmitirle ese conocimiento, ¿no? Y si es a través de juegos, a, tra a través de ciertas eh, prácticas psicopedagógicas que nos ayudan de cierta forma a que el alumno no vea ese conocimiento como algo súper grande o súper complicado, este, sino que lo vea de la forma más sencilla, pues mucho mejor. Yo me acuerdo que hace como unas dos o tres semanas estaba viendo eh, un documental donde había una escuela, no me crean mucho, pero no, no, Finlandia no me, no, no me crean mucho de dónde era la escuela. Y llegaban con los niños, eran niños de 8 o 10 años, y estaban haciendo este, operaciones matemáticas y que las raíces cuadradas y que, pero eran a través como de técnicas, yo lo vi como que eran técnicas como tipo Montessori, con, con no sé, este, cómo explicarlo, con 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 tableros, con cosas físicas que dices, bueno, yo no haría así una raíz cuadrada, ¿verdad? Con cuentitas o con... Eh, pero los niños lo saben hacer. ¿Por qué? Porque realmente empiezas a implementar ciertas estrategias en donde cualquier niño... Y cualquier persona lo puede aprender de una forma tan sencilla, este, pero pues a través del juego, ¿no? Entonces creo que es algo importante. Y Adriana, en estos temas de STEM, STEM lo que quiere decir es ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Para, para mí, en mi caso también en el área de educación, pues que igual impartimos algunos talleres por parte de COADI, eh, el tema de género, ¿cómo nos cuesta trabajo? Y no creo que nos cueste trabajo por parte de los papás, de los niños, sino por parte de los papás atraer a más mujeres a capacitarse a aprender estos temas de tecnología. No sé cómo, cómo les ha ido a ustedes. Sí, aún, aún eh, hay ese paradigma, ¿verdad? De que, pues no, eh, eso no es para niñas, es más bien para hombres. Entonces... Eh, eh, no hay otra cosa más errónea que, que eso, ¿verdad? Que, que separar eh, las capacidades. Todos tenemos las mismas capacidades. Tal vez, pues sí, los intereses sean diferentes, pero la capacidad es la misma. Ahora, depende, ¿verdad? De la estimulación que reciba cada uno de los dos. Eh, no, puedo, no puedo decirte que, que sí tenemos... Um, mucho interés por parte de las niñas. Falta todavía eh, estimularlas más para que se acerquen a estas áreas. La ventaja de las niñas es que, por ser en cierta forma, de un, más tranquilas, más organizadas, eh, más eh, concentradas en su trabajo, ese es un, es un una beneficio, un, un punto a favor. Aparte a, al género femenino, ¿verdad? Porque pueden dedicarse más. Los, los hombres, como que son más voluntariosos, más eh, 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 emocionales en cuanto a quieren hacer las cosas rápido, etcétera, ¿no? Entonces, yo digo que, que sí se le facilitaría mucho a, a las mujeres este tipo de, de actividades. Por eso, por, por ser. Eh, más ordenadas, más disciplinadas, más concentradas. Entonces, hay un campo muy grande, muy, muy grande. Como, como es interdisciplinario, si un niño lo, lo, le ofrecemos ahorita este tipo de, de, de herramientas, de conocimientos, pues ya va a poder tener esta, este, este conocimiento, estas herramientas para ya enfocarlo en el área y en, y en los intereses que vaya a desarrollar en el futuro, ¿verdad? Qué bueno sería que, por ejemplo, una niña entrara a robótica y, y llevara electrónica y todo eso, y, y al estudiar, si quiere medicina, ah, bueno, pues utilizo estos conocimientos para la medicina, que, ah, ok, pues quiero yo manejar el, el robot de que, que hace las operaciones, uh, se llama Da Vinci, si no, uh -huh. si no me equivoco o, o, o cirugías neurocirugía con, con eh, también con robot con hay un robot especial para, para operar en eh, casos del cerebro o sea son herramientas que les van a servir para un futuro o un joven que, que aprende ahorita a hacer este los programas la, de, de, de lo que nosotros damos de programación básica con, con uh -huh. los dibujitos y todo ¿Cómo sabemos si en un futuro él va a desarrollar una aplicación o un software o, o un este, pues algún programa más sofisticado, verdad? Entonces, pues son herramientas que pueden utilizar para cualquier carrera según la inclinación que tenga el niño o el joven, les va a servir para un futuro. ¿Por qué? Pues porque ahorita la tecnología ya es imparable. Entonces. Así es. Entonces, se va a aplicar en todas las áreas de, laborales. Mientras no sea algo monótono y repetitivo, que es lo que va a ser sustituido por los robots, pues la inteligencia, la creatividad, la innovación es lo que tiene que el, el ser humano ahorita explotar. Así es. Y de cierta forma, ahorita tocando el tema de que varias actividades repetitivas pues las vamos a dejar de hacer nosotros porque realmente hay veces que como que no vale la pena porque pues hasta para uno yo creo que es muy aburrido eh, hacerlo. Eh, hay, que, hay que pensar en eso, en ese punto en especial, que dejemos de ser personas que o dejemos, tratemos de dejar de ser usuarios, usuarios de tecnología y volvámonos creadores de tecnología. ¿Por qué? Porque es ahí donde, pues, está, está estas áreas de oportunidad. Sí, eh, pues yo, yo he escuchado, bueno, cuando tenía a mis niños en primaria, ¿no? Ay, es tan inteligente mi niño, mire, le pica aquí y ay, me lo compuso, me le, me le movió y ahora hace sí otras cosas. Sí, o sea, el niño no dudo que sea inteligente. Sí, La, el aparato que está utilizando, ah, pues está diseñado a prueba de tontos, a prueba de, de niños, a prueba de muchas cosas, de manera que va a hacer funcionar el aparato. Bueno, pero ese es el uso, como tú comentas, ¿verdad? No podemos decir de que, no podemos decir que el niño, ay, ya lo sabe todo, no. O sea, tiene que aprender a utilizar esas herramientas, porque son herramientas para qué? Para innovar. ¿Y qué es innovar? Ah, pues darle un uso diferente para mejorar y que se pueda utilizar y replicar. Y si se puede Así vender, es. pues mejor, ¿verdad? Porque la innovación, si no se vende, pues no es innovación. Entonces, eh, eh, o sea, son herramientas que el niño pues tiene que, que aprender para poder hacer, para poder crear. ¿Por qué? Pues porque los robots no lo van a hacer por nosotros. Los robots lo, los vamos a diseñar para que para hacer el trabajo monótono que me quita tiempo que me quita tiempo para que para yo pensar en crear y hacer soluciones nuevas. Entonces Así es. este, pues sí es muy importante lo que lo que comentas, ¿verdad? De, de que no debemos ser solo usuarios. Ay, voy a descargar esta aplicación para esto. Ay, voy a voy a comprar esto para lo otro. No, aquí nuestros jóvenes tienen mucha capacidad, el mexicano, de hecho el mexicano pues es el, el creador de los <laughs> inventos más uh, inesperados, ¿no? Porque tiene mucha, mucha, mucha creatividad. Lo que necesita son muchos apoyos, mucha educación, más información, más herramientas para poder esa creatividad, poderla hacer funcionar y que sea productiva. Como Así. te comento, innovación, si no se vende, pues no es innovación. A mí me gustaría platicarles, igual, no sé si ya nos vamos a ir a corte, pero sí me gustaría que nos escucharan los radioescuchas, escuchas. Este, el tema de las, las 10 carreras y áreas mejor pagadas eh, en México durante el 2020. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que a veces dicen, ah, es que me voy más, ¿por cuánto voy a ganar? Y es donde ya se enamoran de estas áreas tecnológicas, ¿no? Sí, pues si tienes ahí la... ¿Tenemos tiempo? Sí, aquí la tengo. Bueno, es, esperemos entrar todavía en tiempos. Bueno, pues número uno, y esta es información que se sacó el en, en, en enero del 2020, pero pues hay que ir pensando que más o menos estamos ahorita en eso, en, esa, en esos rangos. Es información que se obtiene de OCC, que es una empresa de reclutamiento de personal, que de cierta forma, pues ellos tienen el monto que se les está ofreciendo a cada una de las áreas y bueno número uno la medicina y yo creo que sí ese ahorita creo que es de los mejores pagados y de, y de los más requeridos en este momento también eh, ponen a lo que es el área de mercadotecnia administración de negocios y comercios internacional finanzas contabilidad o fiscalización pero aquí nos vamos ya a empezar a hablar de temas de tecno más tecnológicos que es electrónica automatización todo lo que tiene que ver con robots, ingeniería industrial, ingeniería mecánica, mecatrónica y tecnología, ingeniería civil y de construcción, manufactura, sistemas, el desarrollo de software, el desarrollo de aplicaciones móviles. Entonces, son áreas que, de cierta forma, ahorita, de acuerdo a este sitio, nos comenta que son las carreras mejores pagadas. Entonces, de ahí también nos podemos dar un poco la idea, ¿no? De decir, bueno, nos queremos motivar, queremos. Ahora sí que motivar a nuestros niños, a nuestros jóvenes a capacitarse porque todavía no saben qué estudiar, pero si uno de sus, de sus lineamientos, que no debería de ser así porque necesitamos buscar algo que realmente nos guste y nos apasione, este, pero si uno de estas puntos que nos apasiona o que nos gusta es el tema económico, pues ya, ya saben aquí que si nos vamos a electrónica, automatización, ingeniería industrial, desarrollo de software, manufactura y mecánica, el, mecatrónica, ingeniería civil y construcción, pues son unas, son áreas que, que son importantes ¿no? dentro del país. Pues eh como comentas, ¿verdad? Sí, son las carreras que tienen más futuro, pues ahorita no me gustaría decirlo, ¿verdad? Pero la cuestión de medicina pues sí se van a requerir más especialistas porque pues desgraciadamente muchos especialistas de actualmente pues están siendo debatidos abatidos por la por la pandemia. Así y, y pues los futuros médicos, ¿verdad? Que vienen, las generaciones que vienen atrás pujando, pues sí tienen que, que uh, ya tener estas habilidades y competencias digitales para, para implementarlas para el mejo, la mejor atención de, de los pacientes, de los tratamientos. Eh, el manejo los manejos de los ventiladores con eso te puedo decir verdad o sea son aparatos con cierta tecnología sofisticada verdad que no todo no cualquier médico te puede manejar un ventilador así Entonces, es, es o, o sea curiosamente pues es tecnología y el médico va a tener que estar más pegado a la tecnología Así es, y yo creo que este año eh, que pasó fue algo que nos, que de cierta forma nos, nos motivó, nos empujó a capacitarnos en nuevas áreas, ¿no? Yo creo que en todas las áreas laborales, pero este, como dices, o sea, un médico a lo mejor. Un, un, un abogado, un contador, un administrador, este, todas esas áreas que a lo mejor decían bueno no me voy a y, y, y no todas, ¿verdad? Porque unas ya estaban involucradas en temas tecnológicos, pero hay unos que dicen bueno es que yo no tenía nada que ver con ni siquiera con una computadora y ahora el tema de tenemos que conectarnos y a través de dispositivos electrónicos es correcto, pero también Igual este creo yo que es interesante eh, en el tema ahorita, por ejemplo, de las carreras que, como la que es de automatización o ¿no? de robótica, qué padre sería este, que pudiéramos hacer eh, y crear, ¿no? O sea, en México, no, no traernos esta tecnología de fuera, sino crear en México robots que, que puedan atender o ser guiados por otros médicos para atender a, a más pacientes, ¿no? Sin que haya el riesgo de un contagio. Digo, porque creo yo que siempre han existido virus muy fuertes y zonas muy restringidas en hospitales, pero y este tipo de tecnología que pudiéramos estar creando aquí en México, si nos animáramos más personas a, a capacitarnos en estas áreas, pues sería algo interesante. Así es, este, y como, y volvemos a, a, a insistir, ¿verdad? O sea, la tecnología... La tecnología se va a estar eh, introduciendo cada, cada vez más en, en las profesiones. El contador que tiene que manejar ciertos softwares, ¿verdad? Para poder realizar las declaraciones y los reportes X o Y, pues tiene que tener esa habilidad en tecnologías digitales. El abogado. Eh, pues tal vez ya no requiera tanta memorización. ¿Por qué? Porque va a haber softwares que le van a, a, a proporcionar inmediatamente los artículos de X le, ley eh, o los procedimientos de X proceso. Entonces, todas las profesiones pues, van a estarse cada vez acercando y, y la tecnología se va a ir cada vez eh, introduciendo más en este tipo de de actividades profesionales. Eh, como comentabas, la automatización, pues sí, la automatización ya tenemos años eh, implementándola, ¿verdad? Y poco a poco, pues de una forma gradual en nuestro país, en otros países, pues ya los robots, eh, sobre todo en China, ¿verdad? Ya sabemos que, que la producción de robots es a nivel ya serial en nuestro país, pues realmente todavía no se implementa de esa forma, pero pues el camino va hacia allá. Entonces, mientras más se libere el, el, el ser humano, se libere de esas actividades monótonas y rutinarias, pues va a tener esas oportunidades precisamente de utilizar su inteligencia para la creatividad. Así es, y bueno, yo tenía aquí también preparado un artículo donde, desde, porque yo empecé a buscar y dije, bueno, el arte y la tecnología, ¿cómo lo podemos ver realmente uno con el otro? En, en personas que, que se dedican en estas áreas, ¿no? Y, y vi yo la, este, la obra de Vincent Van Gogh el año pasado, el objetivo fue traer pues, sus pinturas, pero, ten, pero era una exhibición donde podían ver, podían oír, podían hasta oler ciertos espacios, este, disfrutando del arte, eh, de esta obra de arte, y al mismo tiempo logrando que pudieras, de cierta forma, tener una experiencia. ¿Cómo se puede decir multisensorial? Sensorial. Ajá, sensorial. sensorial. Este, sí. ¿A través de qué? Pues a través de la tecnología. Entonces, ya estás hablando de que de cierta forma en estas áreas de arte, donde nos hacen eh, a nosotros sentir algo a través de una pintura, de una canción, de alguna lectura, este, vivir una experiencia diferente, ¿no? También los libros, me acuerdo mucho que vienen ya con realidad aumentada, entonces ya te explican alguna teoría, algún tema de ciencia y tú con tu celular puedes ver este el dibujo ya como si fuera en realidad, pues en como en 3D y entonces ya la experiencia ya es diferente. Sí, eh, de hecho la industria del entretenimiento, verdad, es la que siempre nos ha mostrado todos estos uh, métodos, sí. estas uh, formas de, de interactuar con la tecnología. En las películas de ciencia ficción, eh, siempre nos ha mostrado lo que va a suceder y de hecho, pues algún gurú deben de tener o, o algún este, espía en alguna industria que les esté diciendo, oye, para el año 2000... Eh, ¿Qué quieres? ¿50? ¿Vas a tener ya los autos voladores? Ah, bueno, vamos a hacernos la película de una vez para que la gente ya se vaya enterando de lo que viene. Y, y pues sí, eh, las salas de cinematográficas 4D integran precisamente, ¿no? Todos estos... Eh, Efectos mediante que, pues la automatización, vamos a poner este a automatizar ciertas mangueras que avienten humo, eh, cierto, con un timer vamos a poner que los asientos se muevan para que sientan el temblor de lo que ven en la película, etcétera, ¿no? O sea, la tecnología sí va muy integrada también a este tipo de de, de la industria eh, del entretenimiento. No se diga si vas a Disneylandia, ¿verdad? Pues todos los, los juegos mecánicos y que métete a la cueva de, de los piratas y, y pues ahí ves la robótica en, en, en escena, prácticamente. Es. Y todo lo que, y, y, y donde entras y los juegos, todo, todo tiene que ver con, de cierta forma, con el desarrollo de tecnología. Y es importante que pues si nosotros estamos viviendo esas experiencias, como dices, Adriana, dentro del cine, dentro de parques de diversión, dentro en, en, en estas galerías de arte. Eh, ¿qué, debe, ¿Qué pasa detrás de, por ejemplo, este, los diseñadores gráficos? O sea, ya no es como antes de que para poder plasmar ciertas imágenes y que a lo mejor tengan cierto un impacto al. Eh, Ahora tienen que usar cierto software para poder lograr esa, esa, ese impacto de que a lo mejor es una caricatura, pero lo ves como muy real, ¿no? Por la forma en la que empezaron a, a o empiezan a actualizarse también todas esas áreas de conocimiento. Así es. Sí, pues cada día, este, pues los softwares, ¿verdad?, que utilizan los diseñadores, ¿verdad?, se van haciendo cada vez más sofisticados y se ven más reales las imágenes que, que ellos pueden diseñar, que pueden crear. Entonces, sí, es, es muy interesante todo ese trabajo que también, no solo para eh, eh, la cuestión de entretenimiento, en la medicina, en la medicina se está utilizando en, en, en varios países de Europa eh, este tipo de herramientas donde el, el alumno ya no requiere tal vez estar en contacto con un cadáver para poder hacer las disecciones y ver los nervios y ver los músculos y ver los órganos, porque pues se van a utilizar en cierta forma pues esta realidad virtual. Así es. Y, y como dices, en el área educativo y en el área de empresas, porque hay veces que necesitas capacitar a cierto personal con ciertos robots, con ciertos... Este, herramientas que a lo mejor, si todavía no las saben utilizar, corre riesgo su vida, pero ya a través de, de sistemas de, de, este, de realidad virtual, en donde estás en un, en un escenario donde no corres riesgo, este pues es mucho mejor, ¿no? Más seguro la capacitación. Así es, sí, son capacitaciones muy específicas, ¿verdad? Para manejo de ciertas herramientas. Y, y como tú comentas, con la realidad virtual eh, se utiliza mucho en este tipo de capacitaciones industriales. Así es. Pues igual, este, recordándoles, el día de hoy el tema es qué es STEM y realmente qué es STEM, pues realmente abarca todas estas áreas en las que hemos estado platicando. Eh, ¿Qué significa ciencia, tecnología, ingeniería? Arte matemáticas. y matemáticas. Porque ya está, ah, porque hay dos términos, STEM o STEAM. Y en Ajá. STEAM agregan el arte, que creo que es bueno también agregarlo. Sí, sí, pues es que el ser humano, o sea, si lo integramos todo, pues tiene que tener también el arte. Eh, la música es, está integrada con las matemáticas. Entonces, todo, todo, todo tiene que estar en armonía, todo <laughs> integrado para, para que el ser humano pues sí lo pueda aprovechar. Así es, exactamente. Y, y, y pues sí, realmente todo tiene que ver con, con todos estos temas. A veces quisiéramos eh, zafarnos un poquito a veces de ciertas cuestiones, pero creo que si lo vemos desde el lado positivo y desde el lado del juego y desde el lado de que es un reto nuevo estos temas por más difíciles que se nos que podamos creer que son realmente no y como tú dices estos temas en el en ya en el área laboral realmente requieren de un equipo multidisciplinario no entonces a lo mejor si no eres experto en un área pues si lo conoces súper mejor, ¿verdad? Súper bien. Este, si no no pasa nada, este empezar a trabajar en conjunto, pero es bueno, yo pienso siempre saber un poquito de cada tema y más si tiene que ver con tu área en el que te estás desarrollando, porque de cierta forma a lo mejor si no la dominas, pero si sí puedes generar ideas y juntarte con personas que sí lo sepan hacer y pues fortalecer esas esas ideas, ¿no? Esas actividades. Así es. Pues, si puedes compartirles a los radioescuchas, Tania, eh, la página de UTEC, donde nos pueden encontrar. Claro que sí, bueno, pues nos pueden encontrar en redes sociales. Eh, nos encuentran como UTEC Borders o eh, en nuestro sitio web, en nuestro sitio oficial, utecborder.org, utecborderplex.org. Y pues para que sepan de todas las actividades y, y las actividades que hay aquí en Juárez, que de cierta forma yo sé que en este momento se están haciendo remotamente, eh, pero que existen y que seguimos activos, eh, todo eso lo pueden ver a través de, de nuestras redes Facebook e Instagram. Sí, así es, para que pues sí, consulten la página que, de UTEC y pues informen, ¿verdad? De todas las opciones. Que, que hay aquí en la ciudad de estos temas tan interesantes para los niños, para que puedan ampliar más ese panorama, ese conocimiento. Tengan la oportunidad de. De desarrollar estas habilidades utilizando la tecnología, la robótica, la programación. Entonces, pues sí, pues invitamos a que a que nos consulten, entren a la página, denle like, pregunten y, ahí y sobre con gusto, todo que pregunten y pregunten ahí les atendemos eh, a todas sus dudas y pues los esperamos la próxima semana así es este pues muchas gracias adriana este por, por este tiempo y pues recuerden nosotros estamos y eh, formamos parte del grupo de UTEC border en temas de capacitación en tecnología Así es. Niñas, a las niñas las invitamos para que se acerquen. Tenemos uh, mucho que ofrecerles para Así que desarrollen, desarrollen toda su creatividad. Muchas gracias. Gracias, gracias en Controles. Recuerden que nosotros seguimos aquí en Sintonía de Radio Mexicana. Que hasta luego. Una, hasta luego. Que tengan una excelente tarde.